Los 7 medidores de agua ubicados en la avenida Vicente Trujillo y 25 de julio en el sur desaparecieron. La mañana de este miércoles había una gran fuga de líquido vital solo en esa cuadra tras el robo de los equipos. Sí, a mí me llamaron como a las 6 de la mañana que los habían robado. ¿Y ahora qué va a hacer? Llamar a Interagua para que venga a arreglar. Cuando se roban los medidores de agua, ¿cómo afecta? Puta, hermano. Muchas veces dejan que el agua se esté yendo. No es que lo arrancan. Y el agua está que se desperdicia. En otra cuadra, en la calle Bogotá, 3 medidores más fueron sustraídos. Una cámara de vigilancia captó a un joven reciclador llevarse uno de ellos. Desde la 25 de julio hasta la Domingo Comín, la Vicente Trujillo la conforman 4 cuadras. Y desde ese sitio se llevaron 13 medidores. Hay usuarios que colocan rejillas para protegerlos, pero no sirven de mucho, porque, miren, hasta cortan los candados. Eso es ya, oiga, usted viera cómo andan por aquí los chamberos. No solo se roban medidores. Vea, yo tengo dos salidas. Una, hay un parquecito acá. Yo no puedo ni salir porque los pillos me acechan ahí. Recién hace unos 10 días pusieron las luminarias porque se habían... Yo las tenía grabado, yo tengo cámaras, todo. ¿Cómo se llevaban las luminarias? O sea, ya no es culpa de los que vienen a cambiarla. Oiga, es atroz, baja el alambre y se la llevan. No te lleves, ladrón. Te amenazan, te hacen así con el cuchillo. No, allá más allá hay un parque. Recién puestecito el medidor se lo llevaron antes de ayer nomás. Sobre este tema contactamos a la vocera de Interagua, quien informó que al mes un promedio de 200 medidores son robados en Guayaquil. Los afectados deben poner una denuncia en la fiscalía, llamar al call center 134 y solicitar la reposición gratuita.